Bienvenidos a todas y todos a una nueva sesión de Explora en Casa, el webinar del Par Explora Maule de la Universidad de Talca, en conjunto con Campus TV, el canal digital de nuestra Universidad de Talca. Esta vez nos acompaña un gran invitado, Marco Yáñez, con quien vamos a conversar un tema que está de moda en este tiempo, que es la vinculación entre ciencia, innovación y sociedad. Marco, bienvenido. ¿Qué te parece estar en este conversatorio del Par Explora Maule? Muchas gracias por la invitación. La verdad es súper agradable porque tratar de mostrar lo que uno tiene de experiencia y que le sirva a los demás o a la sociedad, como está dentro de la charla. Oye, Marco, ¿y te parece que en pandemia, en contextos de pandemia, se empiece a conversar sobre ciencia y sobre la importancia que tiene la ciencia, la tecnología para la cotidianidad de las personas? Es que es una gran oportunidad porque, por ejemplo, ahora muchas personas ya están atentas a las distintas cosas que se están transmitiendo. Pueden ser temas de conocimiento, entonces mucha gente está aprovechando esta oportunidad para aprender. Entonces es un gran paso el empezar a hacer este tipo de iniciativas. Y Marco, ¿y cómo ha estado tú en estos días? ¿Cómo ha sido la estadía en que estamos todos experimentando por el COVID-19 en tus casas? O sea, claro, es una forma de adaptarte, es decir, para aprender, es buscar nuevas modalidades de trabajo, porque al final uno estaba acostumbrado a hacer cosas que eran personalmente, pero ahora tienes que pensar cómo lo hago, cómo, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las clases. Cuando estaba haciendo las clases tienes que pensar de cómo van a entender los que me están escuchando. Porque presencialmente simplemente preguntaban de manera inmediata, pero ahora no, tienes que, todo se tiene que pensar de una manera diferente. Pero eso es interesante porque nos saca de nuestra zona de confort y nos hace buscar información y aprender más. Claro, estamos innovando cada día más, estamos creando las nuevas formas de educación, las nuevas formas de vinculación y las nuevas formas de interacción entre las personas. Yo creo que ha sido una gran oportunidad esto. ¿Qué te parece si comenzamos a hablar sobre ciencia, innovación y sociedad? Sí, me parece, podríamos partir. Ok, bueno, les dejo con la charla Ciencia, Innovación y Sociedad con nuestro invitado Marcos Yáñez. Adelante, Marcos. Ya, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar. Ciencia, innovación y sociedad. ¿Qué vamos a ver hoy día? El tema de conceptos de ciencia, innovación y sociedad, el viaje del conocimiento, que es algo que voy a explicar, y cómo acercamos un poco la investigación a la sociedad. Bueno, voy a comenzar. Ciencia, innovación. Primero quiero que veamos tres conceptos. El primero es ciencia. Este concepto va directamente relacionado porque dice que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios, leyes generales con capacidad predictiva y comprobar experimentalmente. Si se dan cuenta, destaqué algunos detalles para que nos quede más o menos una idea de que son conocimientos obtenidos a través de la observación y que son comprobables experimentalmente. Otro concepto es el tema de innovación. La innovación científica se define como la transformación de una idea en un producto nuevo mejorado que es introducido en el mercado o en un proceso de fabricación nuevo significativamente mejor que es utilizado en la industria y o en el comercio o forma de servicio social. Si la analizamos súper extensa, entonces podemos tomar como innovación la transformación de una idea en un producto nuevo mejorado en el comercio o en el ámbito. Entonces la idea, vayamos tomando esto para que lo veamos más adelante. Sociedad. Sociedad al final es un conjunto de personas, pueblos, naciones que conviven comunes. Veamos el tema de la sociedad como grupo de personas. Eso nos va a permitir tener una visión de qué es una sociedad en sí. Ya. Yo llamo esto el viaje del conocimiento. Nosotros ya vimos cuáles eran los tres conceptos, que eran ciencia, que es un conjunto de conocimiento, innovación, que es transformar algo en ideas que después pasan a ser producto, y el tema de sociedad, que es el conjunto de personas que puede ser una sociedad de algún lugar, específicamente un pueblo. Por ejemplo, si vemos el punto, este es un tema súper amplio, entonces es complejo acotarlo y yo en este viaje del conocimiento lo acoté en cuatro puntos: observar, investigar, innovar y transferir. Observar es cuando nosotros observamos el mundo en el cual vivimos.
De ahí nace un poco la ciencia. Después, investigar todo eso que observamos, razonamos y experimentamos sobre lo que hemos observado. O sea, yo observo algo, trato de entenderlo, empiezo a razonar y empiezo a experimentar para saber qué es lo que está haciendo. Luego el tema de innovar. Entonces, ya con esta investigación generamos este conocimiento y lo convertimos en alguna idea o proyecto. Algunos quedan en idea, otros en proyectos que se pueden tangibilizar en algún producto o servicio. Y cuando tenemos esto creado, lo transferimos. Transferir es cuando uno va, tiene algo y se lo transfiere a alguien más. O sea, esta persona lo puede ocupar. El conocimiento ya materializado se puede transferir. Entonces, si vemos este viaje, el conocimiento, primero, cuando uno está observando, está a la espera de ser descubierto. O sea, nosotros tratamos de buscar qué hay ahí. Después, cuando investigamos, desarrollamos un conjunto de conocimiento con la innovación materialista. O sea, creamos algo. Y ya cuando lo transferimos, cuando la sociedad lo puede tomar y se puede beneficiar de este conocimiento. Hay una frase que me llama mucho la atención que dice: la ciencia no sabe de países porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso. Como le dije, el tema de que sea un viaje se trata porque cuando uno genera un conocimiento, esto viaja a través del tiempo y a través de los países. Si alguien puede crear, no sé, en el 1900 un conocimiento que después fue creado en Europa y después se ocupa, no sé, en Latinoamérica en el 2001. O sea, el conocimiento va viajando. Por eso es el viaje al conocimiento. Vamos a ver un ejemplo de todo este viaje. Por ejemplo, en observar, William Crookes observaba la conducción de la electricidad en los gases. O sea, hizo toda esta investigación sobre qué pasaba con la electricidad en los gases, cómo se conducía. Ahí fue su primera observación. Después comenzó a investigar. Y en base a su experimento desarrolló este tubo de Crookes, que es para estudiar los rayos catódicos. Rayos catódicos, algo general, bueno, en la televisión y estas cosas. Entonces, veamos la parte de investigación. Él creó este conocimiento, creó estos tubos, y luego alguien innovó. Wilhelm experimentó con estos tubos, o sea, tomó ese conocimiento que se había creado, y descubrió los rayos X. Empezó a materializar ese conocimiento en algo, y pudo crear, a través de placas fotográficas, la primera radiografía humana. O sea, si lo vemos, desde una observación de una persona, este conocimiento empezó a viajar, se generó el conocimiento en la investigación, y luego se transformó en algo, que fue los rayos X. Y durante todos estos años, desde que fue descubierto, por ejemplo, esa imagen que ven ahí, de la mano, es la mano de la esposa de Wilhelm. Ella fue la que puso su mano, incluso ese su anillo, para poder hacer este experimento. Y ahora, desde esa época, que es 1895, este conocimiento que se transformó en algo ha viajado y apenas puedan tipos de rayos X que sirven para el diagnóstico de salud. O sea, hasta el día de hoy se sigue ocupando. El conocimiento sigue mejorando, se sigue transformando, pero se transfirió a la sociedad y la sociedad se está beneficiando de esto. Por eso es un viaje que parte en donde alguien descubre algo, o tiene una inquietud y después puede llegar a donde ya la sociedad puede beneficiarse de esto. Esta es una frase que dice: la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Dennis Gabor, premio Nobel de Física por el desarrollo de la holografía. O sea, no podemos predecir el futuro porque si no seríamos videntes, pero podemos imaginar. Entonces, podemos observar cosas que los demás no han observado. Por ejemplo, cuando uno hace una búsqueda y se da cuenta que la inquietud que tuvo uno, hay muchas más personas que tienen la misma inquietud. Pero si no encontramos la respuesta, significa que hay una oportunidad de descubrir algo nuevo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar el conocimiento que se está desarrollando? A través de una publicación científica, que es, en grandes rasgos, uno puede decir que es la divulgación de los resultados de un trabajo de investigación, los cuales son publicados en una revista científica después de ser aprobado por un equipo evaluador. Las publicaciones científicas, por lo general, se manejan mucho en el ámbito de las universidades. Entonces, en las universidades, por ejemplo, se hacen muchos temas de publicar, los investigadores buscan distintas cosas, hacen todas las publicaciones que pueden. Y uno puede decir, claro, piensa que solamente en ciencia, pero la ciencia también es amplia, entonces también uno puede encontrar publicaciones de muchas cosas, puede encontrar publicaciones de salud, puede encontrar publicaciones de economía, puede encontrar publicaciones
de lo que de algunos equipos que son, no sé, mineros. Entonces, hacia la aplicación tiene una oportunidad y mucha información que se está compartiendo. Cuando un entrega esta, él está cumpliendo un compromiso que es compartir el conocimiento. Como les dije en la primera frase, el conocimiento no es de un lugar, no es de una persona, el conocimiento es del mundo. O sea, la mayoría de los científicos, los investigadores, lo que tratan es de generar este conocimiento para que los demás lo puedan usar y puedan tener la oportunidad de crear nuevas cosas, de innovar. Como lo mencioné en la parte del viaje, observamos, investigamos, después innovamos y de ahí transferimos. Si uno analiza todo ese proceso, hay una extensión de temas, por ejemplo, el tema de transferencia. Muchas personas quizás de repente escuchan transferencia tecnológica, significa y entregársela a alguien para que la explote y pueda las personas adquirir esto. Si no soy investigador, ¿cómo puede aportar a mi vida el leer publicaciones científicas? De repente las personas pueden decir, claro, las investigaciones le sirven a otros investigadores que tienen líneas similares, entonces yo puedo tomar un tema, puedo leer, pero no, ¿cómo me va a servir? La mayoría de los que buscan estas publicaciones generalmente es para mejorar sus propias investigaciones, buscar un estado del arte directamente de lo que se está haciendo, y ahí un poco entender lo que ya he creado para poder crear cosas nuevas, entonces poder investigar. Pero si yo soy una persona que, no sé, por ejemplo, soy un ingeniero, soy una enfermera, soy un preparador físico, ¿cómo me puedo aportar a estas publicaciones? Principalmente podemos ver algunos de los beneficios que hay, es actualizar nuestros conocimientos profesionales. Por ejemplo, se publican muchas cosas, sobre todo en el área a veces de salud, que uno puede ir investigando, por ejemplo, nuevos medicamentos, nuevas reacciones a los medicamentos. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos decir, claro, yo soy un preparador físico, no tiene relación. Hay preparadores físicos que directamente lo que hacen es investigar, por ejemplo, una nueva metodología de entrenamiento, qué pasa con los entrenamientos actuales, cuál es mejor, qué pasa con el cuerpo cuando uno hace ejercicio, cuando trata de entender qué es lo que podría hacer. Entonces, de eso se trata, por ejemplo, en nutrición, lo mismo, o en el área de salud, con los medicamentos. Entonces, actualizar nuestros conocimientos profesionales puede ser, y la idea es que sea a través de otros profesionales que hayan creado esto, otras personas que hayan investigado directamente, y podríamos entender un poco cómo se maneja todo esto. El otro punto es, por ejemplo, aprender sobre las áreas del conocimiento que no manejamos. Digamos, yo soy ingeniero y quiero entender un poco más de salud, quiero entender un poco más de quizás mi nutrición. Entonces puedo buscar publicaciones científicas en donde explique cómo funciona quizás mi metabolismo, cómo algunos alimentos sí me benefician, cómo puedo, no sé, cuáles son quizás las mejores horas de comida, porque la mayoría de las publicaciones científicas, como dije en principio, son los resultados de investigaciones. Entonces, por lo general se hacen pruebas, en donde se hacen con grupos de personas, en donde uno puede experimentar y puede saber qué pasó y va a decir la publicación. Uno puede leer que dice, en 30 personas no pasó esto, en 50 personas hizo la investigación, el cuerpo funciona de esta manera, entonces nos va beneficiando el saber y entender un poco esto. Informamos a través de unas fuentes varias. Si se dan cuenta, yo en el principio les empecé a colocar frases, distintas frases de distintos autores. ¿Qué pasa a veces con la información de redes sociales? La información a veces no es verídica. Por ejemplo, algunas de las frases que coloqué, sobre todo la del futuro, cuando yo la busco, aparece que es de otras personas, aparece que es de Steve Jobs, que es de Einstein, que es de muchas personas. Porque pasa mucho que de repente colocan la foto de una persona que es muy reconocida, por ejemplo, Albert Einstein, Steve Jobs, y colocan alguna frase. Entonces uno piensa, oh, eso lo dijo Steve Jobs, o eso lo dijo Albert Einstein. No está comprobado, y lo mismo pasa con la información. A veces aparece una publicación en redes sociales que dice, la universidad de tal país hizo una investigación sobre esto y se dan cuenta que las personas, si no comen a tal hora, no pasa nada. Entonces no engordan las personas, por decir, por dar un ejemplo, o cualquier otra cosa que de repente genera problemas. A veces hay publicaciones que dicen, si uno toma
agua de tal cosa con tales hierbas adelgaza en menos de 30 días o tiene menos cansancio. Entonces son cosas que realmente pueden perjudicar a una persona. Si esa persona cree lo que lee directamente y no averigua antes, podría hacer generar un problema de salud, un problema para las personas con las que lo compartió. Por ejemplo, si un, claro, como les dije el primer ejemplo, un preparador físico y lee algo y prepara mal a la persona con la que trabaja, y esta persona se le hace un desgarro porque él no averiguó bien, entonces son problemas que se generan. Por eso son fuentes válidas. Cuando un investigador envía una publicación, hay un grupo de pares evaluadores que también conocen el área, leen lo que él escribió y ven si cumple o no. Y en base a eso, ellos dicen, sí, publiquemos esto, entreguémoslo. O sea, que el mundo pueda conocer esta información. Entonces, como les digo, estos son los beneficios si nosotros directamente no somos investigadores, nos puede servir mucho porque actualizamos constantemente. Entonces, nuestro trabajo lo podemos hacer mejor, podemos entregar nuevas herramientas, tener nuevas herramientas, aprender de nuevas áreas, o sea, informarnos, sobre todo en este tiempo de pandemia, claro, estamos un poco encerrados, entonces nos da la oportunidad de poder aprender más cosas. Otro punto claro era el de informarnos a través de fuentes válidas, o sea, no crean lo primero que ven, averigüen un poco, si dice tal universidad, tal publicación, busquen un poco sobre esto, averigüen quién realmente es. ¿Dónde encontramos estas publicaciones? Por ejemplo, hay, igual que hay redes sociales para conocer personas, hay redes sociales que son directamente para subir información, para el mercado, también hay redes sociales que son de investigación. ResearchGate es una red social en donde no es obligación ser investigador, pero uno se puede unir, abrir una cuenta gratis y eso a uno lo vincula con otros investigadores, uno puede aprender de nuevas herramientas, puede conocer nuevas publicaciones, puede entender un poco más sobre lo que está pasando directamente. Entonces, uno podría encontrar publicaciones, hay publicaciones que están, se presentan de forma directa, entonces no es necesario. Hay publicaciones que no están, pero puede uno contactar al investigador y pedirle, explicándole qué quizás necesita y dependiendo del de la información, él puede decir sí o no. Y una de las formas también así muy fácil, muy accesible, es Google Académico. O sea, ustedes colocan Google Académico y ahí pueden un poco conocer directamente nuevas investigaciones, nuevos papers. Por lo general, si manejan el idioma inglés, es bueno escribir las cosas en inglés, permite aumentar un poco la búsqueda. Entonces, puede ser. Entonces ustedes van a colocar, por ejemplo, digamos, HIIT Training. HIIT es una metodología de entrenamiento que es de intervalos cortos y de alta intensidad. Y que últimamente se ha popularizado mucho porque, claro, hace que las personas puedan en poco tiempo tener un entrenamiento. Entonces, como se dan cuenta, estos conocimientos alguien los investigó. O sea, hubo una persona en el área que observó que al entrenar en tiempo corto, podría directamente beneficiarse mucho más. Y de ahí se hizo la investigación, ahora que ya está investigado, se generan estos conocimientos, se generan innovaciones y eso se transfiere a la sociedad. Al final, si nosotros analizamos todo este camino, todo este recorrido, los conocimientos se generan para un beneficio de la sociedad. A veces se les da un mal uso, pero no fue quizás la primera intención. Principalmente todos estos conocimientos, todo esto que se busca generar es para beneficiar a las personas. Entonces, siempre es la observación la que nos va a permitir descubrir algo. En este momento, si ustedes ingresan a Google Académico, pueden revisar y poner algo que les interese. Pueden colocar algo de salud, pueden colocar algo de nutrición, lo que vayan. Y cuando ingresen, van a poder ver algo así, que sería una publicación científica, en donde salen, por ejemplo, los autores, sale el tema de un resumen, pueden investigar más. Más que estas páginas, por ejemplo, del Google Académico, hay muchas más. O sea, hay algunas que son pagadas, hay algunas que las personas que, por ejemplo, salieron de la universidad, a pesar de que ya hayan salido, tienen acceso todavía a la biblioteca, o sea, pueden buscar los documentos, pueden tener acceso a bases de datos que no las tendrían si no hubieran estudiado. O, por ejemplo, si son empresas, se dan cuenta, también pueden pagar esto. Y redes sociales también hay varias en relación al tema de investigación.
y vemos todo este recorrido o este viaje del conocimiento, nos damos cuenta de la observación, investigación, innovación y la transferencia. Entiendan que la transferencia puede ser una transferencia de conocimiento, y eso lo hacemos a través de las publicaciones científicas, o puede ser una transferencia material, y eso directamente cuando alguien crea algo, por ejemplo, alguien lo inventa, entonces toma esta invención que la hizo en base a las investigaciones, con lo del rayos X, toma esta invención y se lo entrega a una empresa, a alguna institución, para que ellos creen este producto y se lo puedan entregar a las personas. Entonces, por eso les digo este proceso. Si se dan cuenta, en la mayoría de las diapos que yo presenté, son imágenes como de montañas, son imágenes de distintos lugares, las estrellas, y es porque, como les quiero decir, la naturaleza es la principal fuente del conocimiento. O sea, nosotros tenemos que observar nuestro alrededor, tenemos que saber qué es lo que hay afuera y preguntarnos por qué es así. Cuando nos hacemos esa pregunta, podemos empezar a averiguar, no necesariamente a veces es necesario ser un investigador que lleva muchos años, si es que solamente queremos entender algo. O sea, los investigadores, claro, es su rol, es su trabajo, es su pasión, es lo que ellos buscan hacer, entregar más conocimiento. Nosotros podemos aprovechar todo este trabajo, todo esto que realizan día a día, y como les digo, tomar estos beneficios de actualizar nuestro conocimiento, de aprender más sobre distintas áreas, y de informarnos con fuentes válidas. Es muy importante cuando uno busca información o quiere aprender algo que sean fuentes válidas, fuentes reales. Las redes sociales en general son buenas, pero siempre y cuando se les dé un buen uso. O sea, nos permite contactar con las redes sociales, nos permiten conectarnos entre todos y a veces informarnos, pero traten de validar esas fuentes. Por ejemplo, si buscan de repente en Facebook, si buscan en Instagram, van a encontrar páginas que son de ciencia, son páginas de universidades que pueden informar, que pueden dar datos reales. Por eso, validen, busquen, estas son páginas gratuitas. Sobre todo la de Google Académico, son gratis. Es buscar, es solamente tener internet, sobre todo en estos tiempos en que las personas están en sus casas, traten de aprovechar y buscar estos conocimientos. Así que muchas gracias. Es un tema extenso, pero en este caso traté un poco de comprimirlo para que fuera entendible. En general, la mayoría de los temas relacionados son de transferencia, son temas de investigación, en donde uno puede buscar qué es la investigación básica, qué es la investigación aplicada, y un poco entender este proceso. Pero la idea de esta charla en particular era entender cómo desde una idea podíamos llegar al tema que era la sociedad. Y les mostré el ejemplo del rayos X. Partió simplemente con la investigación de una persona. Esa investigación viajó en el tiempo hasta llegar a esta máquina que nos permite diagnosticar si tenemos alguna lesión o no. Entonces, si lo ven, ese conocimiento al final se transforma en algo que beneficia a la sociedad. Nosotros tenemos que entender que los procesos de cuando uno aprende algo y se lo entrega a otra persona, ahí es un conocimiento que enriquece. El conocimiento nos enriquece día a día, así que por eso es importante buscar estas cosas. Así que muchas gracias, les dejo mi contacto. Gracias, Marco, por presentarnos este tema, y te quiero preguntar de inmediato para empezar un diálogo en torno a lo, ¿sí?, a lo que nosotros estamos hablando sobre vinculación, ciencia, innovación y sociedad. ¿Cómo ves tú el, en estos momentos donde es súper importante la innovación y la ciencia? Porque estamos enseñando, estamos en un proceso donde las fake news están en el aire, y donde necesitamos que el espíritu crítico, el pensamiento crítico esté presente y sea, digamos, agudizado de mayor manera. ¿Cómo ves estos momentos para la ciencia y su vinculación con la comunidad? Este es un momento súper importante porque al final, como dices tú, hay muchos fake news, entonces hay un bombardeo de información que realmente no es útil porque son falsas, es información falsa. Entonces, la ciencia mucho tiempo empezó a generar conocimiento, o sea, llevamos muchos años generando conocimiento. El problema es que antes era más difícil entregar ese conocimiento, o sea, tú no tenías a dónde acceder. Si alguien escribía un libro, por ejemplo, en Europa, para conseguir una copia del libro era mucho más complejo. Ahora tenemos la oportunidad de que tenemos internet, entonces tratemos de darle un buen uso al internet, tratemos de dar un buen uso a las redes sociales y tratemos de darle un buen uso a las innovaciones,
Por ejemplo, las mismas innovaciones que se están creando para poder comunicarnos como lo estamos haciendo ahora a través de Zoom, este tipo de innovaciones nos dan más oportunidades todavía. Antes, claro, teníamos internet, partimos con eso, teníamos base de datos, pero ahora también podemos participar en seminarios internacionales. O sea, la tecnología, toda esta innovación nos ha permitido, por ejemplo, estar en un seminario que está en España y que quizás nunca pudimos haber estado así por el tema del costo, o sea, un costo súper alto ir a un solo seminario, pero ahora podemos acceder a mucha información de a poco. Esto no ocurría tanto antes, yo creo que era un tema de que las personas no usaban tanto la tecnología, veían más esta comunicación un poco para generar relaciones personales, pero ahora es una gran oportunidad. Por ejemplo, de seminario internacional con tales expositores, y es increíble porque uno puede acceder a expositores que antes era inimaginable estar a ellos, o sea, poder hablar. Por ejemplo, ahora incluso los seminarios se han vuelto un poco más personales, o sea, hay una comunicación más directa. La mayoría ocupa Zoom, entonces tú puedes participar más activamente que antes. Entonces es una gran oportunidad, o sea, la ciencia necesita un poco que las personas la busquen, o sea, busquen la ciencia para poder buscar la verdad, porque al final la ciencia en parte nos va a decir un poco las verdades del mundo. ¿Por qué funcionan las cosas? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la ciencia nos dice por qué? Porque ya alguien hizo un gran trabajo durante varios años, entre varias personas, para decirnos esa verdad. Entonces tratemos de buscar esas verdades y no creer directamente las que aparecen en una red social. O sea, tratemos de aprovechar y aprovechemos toda esta innovación que ha hecho que aparezcan muchas tecnologías. Ahora hay muchas plataformas para videollamadas, hay muchas bases de datos, motores de búsqueda, los computadores mejoran cada día, el internet mejora cada día. Entonces es una gran oportunidad. O sea, desde tu casa puedes tener acceso a seminarios y a información ilimitada, casi. Marco, ¿y cómo podemos estimular a los investigadores y a las investigadoras a salir a la calle, a vincularlo, a que se vincule con la comunidad? ¿Cómo lo ven ustedes desde lo que hacen, desde la transferencia de este conocimiento con la sociedad? ¿Por qué es tan importante este vínculo? O sea, ese es un gran punto, porque, por ejemplo, la vinculación entre la investigación y la sociedad, que, por ejemplo, pueden ser tanto la sociedad civil, o sea, las personas o empresas, los investigadores a veces, para un investigador, a veces es tomar una línea de investigación, que es la que quizás lleva hace muchos años, y la va trabajando, y es razonable. Pero de repente salir un poco les da la oportunidad de descubrir nuevos problemas, de descubrir cosas que no se habían dado cuenta, porque a veces tú puedes analizar un problema desde tu situación y decir, claro, este problema, tú puedes decir, este problema es muy relevante, pero quizás es relevante para ti. O al revés, puedes decir, este problema no es muy relevante, pero sales a la calle y te das cuenta que es un problema súper importante y te da una oportunidad. Te da la oportunidad tanto de generar conocimiento si estás investigando, si eres emprendedor, por ejemplo, te da la oportunidad de encontrar como una oportunidad de negocio. O sea, puedes decir, claro, me he dado cuenta que este problema es muy importante y le afecta a muchas personas. Entonces, la conexión de la investigación es un trabajo que se va haciendo de a poco. Han salido muchos programas de vincular, de hacer inmersión de, por ejemplo, investigadores en empresas, que es un primer paso. Acercar también la ciencia a la investigación. Por ejemplo, en Colombia, en la Universidad de EAFIT, tienen un proyecto que es súper bueno, que se llama la Universidad de los Niños. Y la Universidad de los Niños se trata de tomar niños en etapa escolar y llevarlos a la universidad. Y ahí un investigador trata de explicarles algún tema, lo que es una tarea súper grande para el investigador, porque un niño le va a preguntar cosas sin una base previa. Por ejemplo, un investigador está acostumbrado a trabajar con estudiantes, entonces se le dice, no, una cadena de valor funciona así o el circuito funciona así, pero el niño no le va a entender. Entonces es un doble trabajo. Y al principio, cuando yo conocí esta experiencia, me dijeron que los investigadores, claro, les costó un poco, les costaba porque el niño le preguntaba, ¿por qué funciona así? ¿Por qué está lloviendo? ¿Cómo le explico a un niño por qué llueve? ¿Cómo le explico la condensación? ¿Cómo le explico todo este proceso que los estados? Si el niño conoce un poco qué es líquido, qué es gaseoso. Entonces, ese trabajo hace que los investigadores se acerquen más y descubran cosas y se den cuenta de distintas formas en que se pueden enseñar las cosas. Porque a veces, ¿qué pasa?
Nosotros tenemos, o sea, un investigador o cualquier persona puede tener mucho conocimiento sobre algo, pero no se da cuenta de que quizás la otra persona no. Entonces, el acercarnos a la gente, por ejemplo, si los investigadores se acercan a la sociedad, les va a permitir aprender cómo enseñar todo su conocimiento de otra manera, cómo hacerlo más accesible, cómo facilitarlo. Por ejemplo, el diagrama que te mostré del principio del viaje del conocimiento, si yo lo extiendo y muestro el proceso real, es un proceso súper extenso porque es de detección, de innovación aplicada, innovación básica, más transferencia tecnológica. Entonces, hay muchas palabras que al final podemos resumirlas. Entonces, por eso digo, que el investigador salga a la calle o que un emprendedor salga a la calle es una gran oportunidad. Descubrirá nuevos problemas, descubrirá nuevas cosas para investigar y aportará mucho más a la sociedad. Marco, y en esto, hablando un poco sobre los procesos de innovación, ¿cómo están los sistemas, el ecosistema de innovación en el Maule? ¿Cómo estamos, digamos, alfabetizando en innovación a nuestras comunidades? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para aumentar estas capacidades, estas competencias en las personas? Directamente la innovación ha habido un gran crecimiento porque, por ejemplo, varias instituciones, sobre todo Corfo, ha aportado mucho a que se instauren y se instalen distintas instituciones o entidades. Entonces, tenemos gente que apoya el tema de emprender, o sea, nos podemos capacitar, hay muchas charlas, hay espacios para podernos preparar, hay la misma universidad tiene desarrollos en donde te ayuda a innovar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo simple. Algunos financiamientos que te permiten, dado que un emprendedor no puede contratar o instalar un laboratorio, porque es muy complejo, imagínate un emprendedor que dice, quiero hacer envases para mi miel, pero no sé cómo. Entonces, ¿cuál sería el camino? ¿Instalar un laboratorio y contratar a un investigador? No. Él puede encontrar fuentes de financiamiento. Puede encontrar alguna de las universidades que está aquí en el Maule, directamente contactar a los investigadores y a través de la adjudicación de ese financiamiento, él puede directamente pagar estos servicios e innovar un poco en sus productos sin la necesidad de una inversión tan alta. Entonces, ¿qué está haciendo el Maule? Está, por ejemplo, hizo la estrategia de innovación, está instalando estos hubs de alimentos, está haciendo la instalación de coworking, está por ejemplo Fundación Innova, está Launch. Entonces, han llegado muchos actores del ecosistema de innovación y emprendimiento que nos permiten que podamos aprender más, podamos capacitarnos, podamos conectarnos con otros emprendedores, por ejemplo. Entonces, el Maule ha desarrollado mucho y en el ámbito de la ciencia he visto que hay un montón de iniciativas, por ejemplo, todo lo que está haciendo esta iniciativa de acercar a los estudiantes de enseñanza media a través de estas convocatorias de innovación de científica es una buena oportunidad porque si tú tomas a un niño y de a poco le empiezas a enseñar este camino de la investigación, de la innovación, él puede darse cuenta que él lo puede hacer. O sea, de repente yo he visto proyectos de estudiantes de enseñanza media, igual quedo impresionado porque es un trabajo muy bueno. O sea, ellos tomaron conocimiento. Como lo vimos en un principio, toman conocimientos de la ciencia, estudiaron, buscaron muchas publicaciones, investigaciones y crean nuevos productos. Entonces, y yo les pregunto, ¿y cómo lo hicieron? No, es que leímos mucho, hicimos pruebas artesanales. Entonces, todas estas oportunidades, estas instancias, por ejemplo, lo mismo que hace Par Explora, es súper bueno porque atrae muchos futuros investigadores, muchos futuros quizás que algunos pueden tomar el camino de investigación, pero también pueden tomar el camino del emprendimiento. Por ejemplo, algún niño o algún joven puede investigar sobre algún tema, puede descubrir algún nuevo método y con esto podría crear emprendimiento, tener su propia empresa. Entonces, es una gran oportunidad. El Maule está aumentando todas las instancias. O sea, lo único que tienen que hacer es buscar bien, tratar de buscar todas las páginas, buscar los Instagram, buscar toda la iniciativa. Esta iniciativa, por ejemplo, de escuchar este tipo de webinar es súper bueno porque se informan de muchos temas en relación a la ciencia. Entonces, hay muchas oportunidades. El tema es que quizás a veces uno los busca, no sabe dónde encontrarlo, pero es simplemente buscar. Y las universidades, sobre todo, están entregando mucho apoyo en esto. O sea, hay que acercarse a las universidades, traten de acercarse más a las universidades, a los proyectos que buscan este fomento de la ciencia, la innovación y la tecnología.
Marco, te agradezco mucho el habernos acompañado en este webinar, hablar sobre esta vinculación entre innovación, entre ciencia y sociedad, la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos donde estamos viendo cada vez que cada día estamos viviendo en un laboratorio. En esta, la pandemia es afrontarlo a Claro. través de como un laboratorio donde estamos experimentando cotidianamente nuevas formas de relaciones sociales. No sé, para terminar, tu reflexión final sobre este tiempo que estamos viviendo, donde está todo mezclado, la ciencia, la tecnología y la sociedad en cada minuto. Principalmente decirles el conocimiento sobre la ciencia está ahí, las oportunidades de innovar también están ahí, hay muchas instituciones que los van a ayudar. El unirnos como sociedad no necesariamente significa que sea directamente uno a uno. O sea, tenemos la oportunidad de la tecnología, nos está dando la oportunidad de unirnos a nivel internacional. O sea, tenemos la oportunidad de tener nuevo conocimiento, contactar a otras personas nuevas y crear cosas nuevas con la innovación. Entonces, es solo buscar. Traten, o sea, les pido por favor, dense un tiempo, investiguen, busquen. Pregunten y observen. Eso. Muchas gracias, Marco. A todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en esta nueva edición de los webinars de Explora en Casa, le agradecemos. Lo invitamos a contestar una encuesta que dejamos en el muro sobre este tipo de charlas, de estos productos de divulgación científica que estamos realizando desde Explora Maule, y los invitamos a seguir nuestras redes sociales para encontrarnos el próximo jueves con otra interesante conversación con científicos del Maule y de otros puntos del país. Así que lo invitamos el próximo jueves a juntarnos, a reunirnos y a seguir este programa que también se va a emitir próximamente a través de Campus TV. TV de la Universidad de Talca. Así que muchas gracias y nos vemos pronto el próximo jueves. Adiós.